Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Podcast. Hoy es nuestro primero video podcast y estamos aquí pues delante de la cámara y no solamente delante del micrófono. Entonces, en la sesión de hoy quería que hablásemos precisamente del vídeo. Y vamos a hacer la metáfora del velo de Pitágoras, que era un filósofo griego que daba clases a ciertos alumnos detrás de un velo para que no lo viesen. Y así se suponía que la gente se concentraba más en el mensaje verbal. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer hoy ¿es mejor un video podcast donde vemos a la gente o nos concentramos mejor y oímos mejor en un podcast clásico que es puro audio? Entonces, vamos a empezar por aquí mi vecina, Katy. Tú creo que utilizas el YouTube podcast, pero solamente en audio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que también va por una cuestión de gustos. Porque, bueno, los podcasts que son solo de audios, por ejemplo, a mí me gustan los que son del estilo radionovela antigua, que tienen muchos efectos sonoros, pero realmente el podcast que consumo es el de entretenimiento. Entonces me gusta esa mezcla de a lo mejor no prestarle mucha atención al vídeo porque mientras estoy haciendo otras cosas, pero sí tener la posibilidad de vez en cuando y ponerle cara a esa gente que es al final, si lo uso para hacer actividades y pongo de fondo el podcast, es como una especie de compañía, entre comillas, y así le puedes poner cara. Vale, pues y vosotros ya nos ponéis cara aquí y vais a ver más caras con nuestros diferentes participantes. Bien, pues vamos a preguntar ahora a Mariluz cuál es su preferencia. Pues yo también estoy un poco con Katy y es que dependiendo de lo que estés haciendo, pues me voy al podcast solo audio y cuando ya estoy en casa, que a lo mejor digo, no sé qué ver, voy a proyectar el podcast en el televisor o mismamente en el móvil. Y eso también es depende del tiempo que tengas. Yo suelo consumir más el podcast de audio que de vídeo, ya que salgo a caminar, me gusta escucharlo y estoy en casa recogiendo y me lo pongo. Y el vídeo es cuando tengo un poquito más de tiempo para ver esas entrevistas, ponerle caras. Sí, claramente cuando vamos a caminar o estamos en el coche, un poco peligroso poner el video podcast, ¿no? Seguimos nuestro debate. Y Lincoln, ¿cuál es tu uso y tu preferencia? Yo voy a seguir un poco en la misma línea que tiene Katy. Yo consumo podcast generalmente solo en audio cuando estoy realizando alguna otra actividad. Ya integro el video cuando mi único objetivo es enfocarme simplemente en el podcast sin tener ninguna distracción aparte. Yo creo que eso es parte importante, digamos, de nuestro consumo diario del podcast. Y bueno, pues nos estás apuntando a Lucía, que es nuestra quinta debatidora. Sí, a ver, yo coincido con el resto de mis compañeras, ¿no? Los podcasts que más consumo son solo audio por la misma razón, porque me los pongo cuando estoy recogiendo, limpiando en casa y el video podcast, casi como que no lo consumo mucho, pero también creo que es una cuestión de formatos, ¿no?
los podcasts que son más un monólogo, que es una persona contando una historia, hablando de temas como históricos o de un montón de cosas que puede ser, son más fáciles de consumir solo el audio, y en cambio si estamos hablando de podcasts que son de formato entretenimiento, que tienen otros ritmos, pues es más dado al vídeo, ¿no? Y consumir el audio solamente de esos podcasts pues es más raro. Yo creo que al final es una cuestión de formatos y de la temática del podcast. Bien, pues este era nuestro primer video podcast. Muchas gracias.